otro como de hombre y el cuarto. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Muy bien, Daniel. Muy bien leído. Puedes sentarte. Juanillo, adelante, te toca. ¡Silencio! ¿Estás bien, Juanillo? ¿Estás bien? ¡Silencio, he dicho! No está bien reíros de un compañero. ¡Quieto ahí! ¡Dejadme, padre, que sean sin mí! Tú te quedas conmigo. Tenemos que comprar y luego ir a casa y ayudar a tu madre. Pero, padre, eso es de mujeres. ¿Mujeres? ¿Eh? Es una niña, ¿eh? A ver, ¿a cuánto está el lechazo? A 30 maravedíes la pieza. Vale, no estamos subiendo los precios, ¿no? Como es Navidad... Bueno, pues me va a poner... Me pone unas criadillas... Perdone, ¿sí? Perdone. Pero estaba yo primero. Perdone. 4 lechazos, me va a poner también 7 libras de manitas de cerdo y... ¿Tiene conejo? Sin ofender. Pues 4 pueden valer, sí. Es que vienen los Medici a cenar. No sabe lo que tragan. ¡Es él! ¡Mi capa! ¡Al ladrón! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Te vas, chaval! ¡Tira un ojo! ¿Por dónde se ha ido? Creo que... Se ha ido por las escaleras hacia arriba. Le pago yo el conejo. Serán cortadas de hoy, ¿no? Sí, sí, señora. Bien. Marquesa quiere que le lleve fruta. Ahora fruta. ¿Quiere que se la lleve yo? ¿Cuántos años tienes? 13. ¿Y ya has conocido varón? ¿Que si te han deflorado? No, por Dios. Déjate, ya se la llevo yo. ¿Da su permiso la señora Marquesa? Adelante. El galeón quiere cruzar el estrecho Magallanes. ¿Me lo permites, Marquesa? Permiso concedido, señor comisario. Catalina, déjala aquí, sobre la cama. Sí, señora. Claro, perdone. No. ¿Qué estaría yo pensando también? Que la fruta en la cama. Perdón. Cata, cógela. Catalina, hija, que es para hoy. Puedes retirarte. Y feliz Navidad. Feliz Navidad. Por cierto, ¿todavía no me has dicho qué quieres por Navidad? Pues muy fácil. Lo quiero todo, todo. ¿Quieres jugar? Tiempos de llanto y crujir de dientes. ¿Estás listo? Es un... Vale, ya. Mira. Una, dos y tres. ¡Tatán! ¿Un alfabeto? Sí. ¿No necesitabas uno? ¿Te ha gustado? ¿Quién lo ha hecho? ¿Dónde lo habéis comprado? ¿Nosotros? No, vosotros no lo habéis hecho esto. Lo hemos hecho no, nosotros. Sí. ¿Lo has pintado? ¿Artista? ¿Que eres un artista? Murillo nos ayuda con los dibujos, ¿eh? Pero un poquitín. Me extraña. ¡Ah!
Díaz, ¿eh? ¿Díaz? Te gusta de verdad, ¿eh? Ey, 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 no te animes tanto, que tienes que ir a por el cordel. Oh. Sí. Corre. Madre, ¿este año la tía Margarita va a venir? Ya sabes que no puede. ¿Pero por qué? Hace mucho tiempo que no la vemos. Los niños no hacen preguntas. Solo por la sangre perecerá lo corrupto. Somos los elegidos del nuevo orden. Que así sea. Que así sea. Estamos todos, podemos empezar. ¡Alto! ¡La bolsa o la vida! Hola, Floro. Adiós, Floro. Tengo mucha prisa, Floro. Mira, vamos a ver. Eso no es su forma de saludar a un amigo. Floro, escúchame. ¿Tengo que buscar un cordero asado, Floro? Oye, pero si está asado, no podré ir muy lejos. Vamos no. A lo del Cipri y nos tomamos una jarrita. ¿Cuántas jarritas has tomado, Floro? Yo una nada más. Pero si no, es Navidad. No me mires con esos ojos, que ya sabes que te tengo que comer. ¿Eh? Así es la vida, compañero. Mira, te voy a cocinar con esas velas. ¿Eh? Vamos. No, no, no. Nuestros planes están llegando a su fin. El rey tiene los días contados. Estamos yendo demasiado lejos. No voy a ser cómplice de alta traición. Te recuerdo que debes obediencia a esta sociedad. Estáis hablando de asesinar al rey. ¿No será que os falta valor? ¡Basta ya! Nadie llama cobarde al capitán Rodrigo. ¿Cobarde? Tengo pruebas que os incriminan a todos. Eso es imposible. Y pienso usarlas. No sin antes probar mi espada. Será un placer. ¡Ah! ¡Apresadle! Voy a ver qué ha pasado con tu padre y el cordero. Tú quédate aquí, ¿vale? No, yo quiero ir contigo. ¿Qué hago? Hombre, que no me quiero quedar solo. ¿Tienes miedo? El valiente tiene miedo. Es un momento, ¿vale? Vale. Adiós. La maestra y el barbero ponen lo que quieran. Buenas, ¿qué os ofrezco? Pues me ofrece un paisaje de impresión. No. Bueno, una jarra de clarete. Como te pille Catalina, sí que te va a dejar a ti clarete. Vaya mujer que tienes, Cipri. Demasiada jaca para tan poco jinete. Vaya, gracias, hombre. Toma, mi salud. ¡Hala, ahí! ¡Buen golpe, Cipriano! ¡Eso es un puñetazo! Tenéis que ayudarme. ¿Qué ha pasado? Debéis entregarle este libro al rey. ¡Alto, amor! ¡Huís por vuestra vida! No. Por favor, yo no he hecho nada. Quedo arrestado en nombre con sangre. Pero yo no he hecho nada. Señor, ¡cállese! Guardia. ¡Silencio! No, marido, señor. ¡Cállese! Por favor. No, silencio. No. Que yo solo quería cogerle el conejo. Perdón, a su señora, no, uno que yo tenía. Parta, escoria. Sin casa, sin abrigo, sin comida. Se me está haciendo de largo este siglo XVII, ¿eh? Thank you.
por favor. Yo no he hecho nada, yo no he hecho nada. Por favor, por favor. Sáquenme de aquí, por favor. Qué poco me gustan estas cosas, y menos en Nochebuena. Yo no he hecho nada, yo no he hecho nada. Por favor, sáquenme de aquí. A usted lo que le gustaría es estar en su casa celebrando la Nochebuena con su familia, ¿verdad? Pues es muy fácil. Solo tiene que decirme de qué conoce a la persona con la que se citó. Yo no conozco a nadie. Por favor, yo no me cité con nadie. No. Las herramientas. Sirve para espantar de un soplido a la madre de mi señora. Mira. ¡Floro! ¡Floro! ¿Qué? ¿Qué estás hablando de mi madre? Yo de tu madre nunca hablo. ¿Qué es eso? Esto es una trompetilla, mira. ¿Dónde tira para la casa? Lo vamos a cenar. Bueno, hasta feliz luego. Navidad. Dios, feliz Navidad. Feliz Navidad. El cordero. Catalina, Floro, feliz Navidad. Hasta luego. A más ver. Yo no he hecho nada, yo no he hecho nada, yo no he hecho nada, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor, que yo no he hecho nada, por favor, por favor. Esto me va a doler a mí mucho más que a usted. Familia, todos a la mesa, el cordero ya está aquí. Bueno, ¿no sabéis la cogorza? ¿Qué haces aquí? ¿No sabéis la cogorza que lleva Flo? Catalina le ha soltado un guantazo. ¿Dónde está mami? No sé, salí a buscarte, como tardabas tanto. Venga, vamos a buscarla. ¡André! ¡Cristina! Vamos. ¡Cristina! Donde no hemos mirado cerca del corral de comillas. Podríamos acercarnos. ¡Cristina! ¡Cristina! ¡Madre! ¡Cristina! 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 ¿La habéis encontrado? Ni un alma en la calle. Ni en el asador ni en la iglesia. ¿Habéis mirado la plaza de comendadoras? Todo desierto. A lo mejor ha vuelto a casa por cuchillero y no hemos cruzado con ella. De acuerdo. Vamos. ¡Madre! Alonso, tranquilo. Seguramente está en casa comiéndose el cordero. Vamos, hijo. Venga, demos prisa. Gracias, lo último que hicieron con el cuchillero. Es el cuchillero. Padre, no es el mantón de madre, ¿verdad? ¡Cristina! ¡Cristina! ¿Qué te ha hecho esto? Cuídate mucho, mi amor. Sí. Y cuida de Alonso. Sí. Sí. Es como tú. Es un niño. Cristina. Cristina. Alonso, Catalina, llévatelo. ¡No! ¡Mamá! ¡No me dejes, por favor! ¡Madre! ¡No, por favor, mamá! ¡No! ¡Madre! No te la lleves. ¡No te la lleves!
ha entrado por aquí. ¡Ladrona! ¿Qué más te has llevado? ¡Piedad! ¡Mi niña se muere! ¡Y solo es un poco de leche! ¡Tenemos hambre! ¡Puedo tener hambre! ¿Sabes lo que pasa por robar? Vamos, la horca te espera. ¡Piedad! ¿Quién sois? ¡Descubrí la cara! ¡Qué contrariedad, señora marquesa! ¡Cállate! ¡A matar ese gato! ¡Dejad paso a la señora marquesa! ¿Eso es todo? Hay gente que no tiene ni esto. Toma, anda. Yo no tengo hambre. He dibujado la vida roja. Anda, déjate de fantasías y come. Es verdad, Gaby lo ha visto. Dice que ayuda a la gente, a lo mejor sabe quién mató a madre. Alonso, basta ya. ¿De acuerdo? Termina de desayunar deprisa. Nos vamos a la escuela. Cómetelo todo. ¡Cipri! Buena, Floro. Dame un poco de aguardiente que le acabo de cortar la oreja a uno. No veas cómo se ha puesto, oye. Te tengo dicho que no te pongas a trabajar antes de tomarte dos vasos. Te tiembla mucho el pulso. Ay, estará fuerte esto, ¿no? Es aguardiente. ¿Es bueno? Yo creo que va a servir. No, perdón, que no vengo por eso. ¡Cipriano! ¡Cipriano! Vamos a hacer un dictado sobre el apocalipsis. Id copiando. Empieza por aquí. Será entonces el día del juicio final. Querida tía Margarita, te escribo de nuevo. Desde que murió madre, padre está muy mal. Yo sé que está triste y enfadado por lo que pasó en Navidad, pero yo también he perdido a mi madre. Padre necesita a alguien que le ayude. Madre siempre hablaba cosas buenas de ti. Por favor, ven, te necesitamos. Trompetas. Y se abrirán el cielo y la... Eso no tiene gracia, Gabriel. Siéntate, Murillo. No hemos acabado el dictado. ¿Por dónde íbamos, Alonso? Padre, no es lo que parece. ¿Te necesitamos? No necesitamos a nadie, Alonso. ¿Lo entiendes? ¿Me escuchas cuando hablo? ¿Eh? Alonso, mírame cuando te hablo. Te prohíbo que vuelvas a escribir a tu tía. ¿Entiendes? La clase ha terminado. Iros. Alonso, hijo. Alonso, espera. Hijo.
mierda! ¡Mierda! ¿Qué pasa? ¿Que nunca has visto una pierna o qué? No, no, yo no, no. Vamos, que yo pues no... ¡Pues venga, no... aire! Que a este paso se le va a fermentar la uva. Oiga, mire, yo voy para la villa. Si quiere que le acerque... Sí, a la villa. No, si esto ya me lo sé yo. Que si yo me conozco un atajo, que si vamos por allí, que si vamos por allá... Y al final acabamos retozando en la era, ¿no? Oiga, señorita, que yo estoy casado con la Pascuala y muy bien casado, ¿eh? Bueno, pues perdóneme usted, si es que llevo mucho viaje encima, que vengo desde Sevilla. Y me han dicho de toque casi, me lo cuenta por ahí suelto. Pero vamos, que de todas formas, muchas gracias. Pero ya si eso me voy yo dando un paseo. Pues nada, que usted lo disfrute, porque a pie le quedan más de 2 días, ¿eh? ¿Qué? ¡Oiga, pare! ¡Pare, pare! ¡Pare! ¡Pare! Claro, mujer, vamos. Ahí viene. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Qué tal con...? Pascuala. ¿Con la Pascuala? ¿Tienen hijos? Muy bien. 8 hembras. Ah. Ahí es nada. ¿Y usted qué? ¿Cuántos? No, no, yo no tengo hijos. Ah. Pero sí que tengo a alguien en la villa que me necesita mucho. ¡Qué ¡Comida! ¡Comida! ¿Has encontrado algo? Nada. Ni rastro del libro. Tenemos que dejar la ciudad. Creo que empiezan a sospechar de mí. No podemos volver a vernos. Te acusan de matar a la mujer del maestro. Si recuperáramos el libro, toda la conjura contra el rey quedaría al descubierto. Han pasado 3 meses. Nunca lo vas a encontrar. ¿Irás a abandonarme? No. Pero se nos está acabando el tiempo. ¿Habéis encontrado al capitán Rodrigo? Aún no. Hace 3 meses que escapó. Sabe demasiado. Tenemos que encontrarle y acabar con él. Uno de los nuestros está ayudando al capitán Rodrigo. Y conoce su paradero. Quien ose traicionarnos, que se levante. Él es el que sabe dónde está el capitán Rodrigo. Es que me cago en la mar. La desgracia nunca viene sola. ¿Qué ha pasado? Que se ha derrumbado la escuela. ¡Ay, Dios mío, Murillo, que está ahí el... Tranquila, mujer, que los chavales están bien. El único perjudicado ha sido Gonzalo. Hay que hacer algo con este hombre. Sé que no sale de una cuando se mete en otra. ¿Y qué hacemos? Desde que pasó lo de su mujer, Gonzalo no levanta cabeza. Para mí que lo que tiene es mal de ojo. Calla, mujer, eso no lo mientes. Pues a verlo. Un poquito más de almóndigas y más vino. Oye, por los demás de ojo no es ninguna tontería, ¿eh? Claro. Por el altísimo, las vergüenzas que me haces pasar. Lo que tenéis que hacer vosotros, como amigos suyos que sois, es arremangaros y echarle una mano. Huevones que sois, unos huevones. Voy a por el aguador, ¿te vienes? Sí. A lo mejor tu mujer tiene razón. No, el huevón aquí eres tú. No, digo lo de ayudar a Gonzalo. Ah, sí. ¡Hola! Alonso, mira, papel para mis dibujos. Venga, vamos a jugar a subir la espada de las monjas. Déjame, por favor. Te acuerdas de tu madre, ¿verdad? La tendría que haber acompañado a buscar a mi padre. Entonces no estarías aquí con nosotros jugando. ¿Estarías en...? ¿El cementerio? No, el cielo. Seguro que tu madre se está viendo desde ahí arriba. No. Mi madre se la están comiendo los gusanos. Bueno, por lo menos tienes padre. No. Tampoco. Mi padre es como si no estuviera. Yo creo que ya no me quiere. Pues menos tienes uno. A mí me gustaría tener uno. Aunque fuera malo.
que ya casi no me acuerdo de su cara. ¿Tú crees que algún día me olvidaré de ella? Si quieres te la dibujo. Ahora tengo papeles, ahora. Estas almóndigas no están buenas. A ver esas. Es que ya van 5. Cuando me pague lo que se ha tomado, le pongo estas. Son 6 reales. Verás que hay algo que... Es que yo soy el Águila Roja. Encantado, Águila Roja. Son 6 reales. No. Esto no va así. Mire, se supone que yo ayudo a los pobres. Anoche mismo salvé a unos cuantos. Y luego los pobres me ayudan a mí. Así que... ¿no? Agradecido. Ni se te ocurra moverte, ¿eh? ¡Quieto ahí! ¡Floro, el jarabe! Aquí está. Quieto ahí, ni te muevas. Primero me paga los 6 reales, luego te come las albóndigas o lo que te dé la gana. Vale. No soy el Águila Roja. No tengo mucha hambre y estoy loco. ¡Eh! ¡Estoy muy loco! Noche probarás el sabor de la sopa. No, gracias. He comido suficiente, no quiero postre. Esta es tu última gracia. ¡Qué hostia! Gracias, comisario. Sigue así, te vas a beber el agua en los orinales. Dios, si parece esto Lepanto después de la batalla. Déjame, Catalina, tengo mucho trabajo, ¿eh? Sí, aún te quedan unos cuantos vasos por romper. Dale fuerte, que es madera provenzal. No puedo más. Pues tendrás que poder, porque en esta casa vais a pillar la peste. ¿Qué crees, que no lo intento? Pues inténtalo más. Que esto parece una cueva y tu hijo... un alma en pena. Tú no sabes cómo la quería. Claro que lo sé. No voy a saberlo. Gonzalo, hiciste muy feliz a Cristina. No deberíamos entrar en un lugar así. Mira, no te consiento que me repliques. Tengo hambre y el palacio de mi madre queda muy lejos. Es un honor tenerle en mi posada, señor Marqués. Si puedo hacer algo por vos... Hombre, pues estaría bien que esto no oliera como una cuadra, pero me conformaré con una taza de chocolate y unos pestiños. Lo siento, es su esencia, pero chocolate no nos queda. No sabe la escasez de alimento que estamos sufriendo. Tenemos problemas de abastecimiento. Mira, no he venido aquí para que me cuentes tus problemas. ¿Tienes algo para calmar mi apetito? Por supuesto, señor Marqués. Tengo los mejores chorecitos de la vida. Y unos torrenos para chuparse los dedos. Doy fe que no ha probado usted nada más sabroso en su vida. Guárdate estas porquerías para tus gorrinos o para ti. Tampoco hay mucha diferencia. Yo no sé qué más puedo hacer. ¿Cómo dices? ¿Me estás llegando a darte comer al marqués de Santillana, patán? Pero, señor, por favor. Te puedo matar a este plebeyo si se me antoja. Pero, señor, por favor. Deja esa espada, Nuño. Obedece. Lo siento muchísimo, señora Marquesa. No he podido controlar a don Nuño. Lleva sin controlarlo desde el primer día. ¿Cómo se le ocurre traer a mi hijo a este antro? Acérquese. Está despedido. No quiero volver a verlo. Gracias, madre. Ese tutor me hacía la vida. ¿Te he dado permiso para hablar? Vámonos.
Ahora tendré que buscar otro tutor. Por las molestias. Gracias, señora Marquesa. Vuelva cuando guste. A su pie, señora Marquesa. Ese infante necesita mano dura. Está mal criado. Alguien que le eduque con mano firme. Padre, un regalo, te va a encantar. Gracias. Es madre. Le ha dibujado Murillo para que siempre esté entre nosotros. ¿Qué pasa, que no te gusta? Yo también la echo de menos, hijo. Pero un dibujo no nos la va a devolver. Pero padre, es que la dibujo... Tenemos que vivir sin ella, Alonso. Ustedes no saben a quién van a colgar. Os va a caer la del pulpo, ya os lo advierto. Por orden del comisario, por los actos de latrocinio y rapiña, serán colgados por el cuello hasta que dejen de respirar para escarnio público y ejemplo de comportamiento Alejandro de Valencia, César Ruiz de Diego y el hombre que no quiso darnos su nombre. ¿Qué les van a hacer? ¿Les van a matar? Pero es que nadie les va a ayudar. Sabré recompensarte, que yo soy hombre de posibles, ¿eh? ¡Cabrón! ¡Hacedle caer! ¡Aquí, pájaro! ¡Sálvame a mí! ¡Pájaro! ¡Sálvame a mí! ¡Que me matan! ¡Estoy aquí, pájaro! ¡Viva Guevara Roja! Por usted, que vivir con la muerte de un inocente sobre los hombros le va a ser duro, hombre. Pero si no tiene aprecio por la vida ajena, pues no lo tiene. ¿Qué se le va a hacer? Todos tenemos nuestras cosillas. Está bien, pero no me van a llegar la última cena, ¿eh? Cállate, escorias, cállate, tira para adelante. Ese derecho no me lo va a negar.
¡La última cena! ¿Eh? ¿Sí? ¡El protocolo del ajusticiado! La última cena antes de palmar, ¿eh? Apunte. Mi deseo son unos percebiños gallegos. Me ha costado la muerte. ¿Y qué soy de allí, sabe usted? Es que te vamos a matar mañana, desgraciado. Pues tampoco me voy a poner melindroso, tiene usted razón. Si tardan unas semanitas en hacer la gestión, pues una semana me espero. Faltaría más. Unos percebiños. ¿Qué no hay tu tía? No hay nada. Ni tía ni nada. ¡Al suelo! ¡Vamos! Percebiños. Madre, te echo de menos. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a ir a Sevilla a buscar a la tía. Necesitamos ayuda. Padre está muy triste y no podemos seguir así. Solo te pido una cosa. Que me des fuerzas. No te preocupes, yo iré con cuidado. No hablaré con desconocidos y todo eso. Pero tú ayúdame, ¿vale? Gracias, madre. Padre, he pecado. He vuelto a matar. Pero has salvado a unos inocentes y le has devuelto la esperanza al pueblo. Al casarme con Cristina juré que nunca más usaría la violencia. ¿Ya no recuerdas cómo estabas la primera vez que viniste? Ahora tienes una misión. La gente necesita creer en algo. ¿Para eso no está la iglesia? La iglesia no quita el hambre. Además, ni tú ni yo confiamos en ella. Yo ya no confío en nadie. Salvo en ti. Pero mi mujer está muerta y yo aún no sé el por qué. Controla tu ira y úsala para ayudarme. Hay fuerzas oscuras conspirando para hacerse con el poder. ¿Qué tiene que ver eso con la muerte de Cristina? Sospecho que todo está relacionado. Como no es casualidad que escaseen los alimentos. Busca a los que mercadean. Ellos te llevarán a sus amos. Padre, quiero confesión. Dime, hija. ¿Tú estás segura de lo que estás haciendo? Yo, que lo que estoy segura es que esta noche mismo dejo de ser doncella en palacio. ¿Pero qué va a perder tú tu trabajo en palacio, mujer? ¿Quién es la mujer de confianza de la marquesa? Pues tú. Además, si le estás haciendo un favor, ¿no ves que el marquesito ese ha salido medio lelo y Gonzalo lo va a espabilar? Ya me estás liando otra vez, ya me estás liando. Ven. ¿Pero cómo te voy a liar yo si tú eres más lista? Te está liando. Ya lo sé, hija, ya lo sé. Somos hombres de mundo. Hemos viajado. Bueno, pues, si la cosa se pone fea, le cantamos a la marquesa la coplilla esa, la de la marquesa esa, con las esas en la mesa. Verás cómo se ríe. Qué broma. Como pierda el puesto de trabajo por vuestra culpa, mira lo que te digo. Floro, por estas. Y que no, mujer, tranquila, no te preocupes, que en peores plazas hemos toreado. Ay, ¿qué habremos visto en estos hombres para casarnos con ellos? Pues hija mía, dinero no tienen y guapos no son. Lo mismo nos hacen gracia. Te he podido traer esto para el viaje. Gracias, yo esto. ¿Tú estás seguro de que te quieres escapar a Sevilla? Tan seguro como que eso que salta en tu cabeza son piojos. ¿Te has ido sin despedirte? Sí. Y tu tía te va a querer, ¿no? A ver si llegas y te vende. ¿Venderme? Pues si mi tía es más rica que el sultán de Damasco. Pero yo no. Si yo tuviera dinero... Pues mira, mi hijo coge un abierto, perfecto para ti.
¿Quieres que robe? No, solo que coja dinero prestado. Si de verdad quieres ir a Sevilla, no lo hace, no lo vas a tener. Pero si me pillan, te cubrimos. Nadar en la opulencia. ¡Qué lujos! ¡Qué bonitas las pinturas estas! Son frescos. Hace más de 200 años que decoran así las paredes de los palacios de casi toda Europa. Paredes pintadas. Eso sí es decorar. ¿Pero? ¡Ven aquí, perro! ¡No! ¡Venga, buen hombre! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Vamos! Se lo voy a contar todo a mi madre para que avise a tu padre. Vale, pero corre, corre. ¿Y tú cómo sabes tantas cosas? Porque leo mucho. ¿No te duele la cabeza? ¿Qué te pasa, Sibí? ¿Por qué? ¿Tengo algo? ¿Y bien? Señora marquesa, tanto. Tiene una propuesta que hacerme, ¿no? Sí, bueno, sobre todo por su hijo. Como presenciamos la disputa con el tutor, entendemos que el puesto se ha quedado vacante. Nosotros tenemos un conocido que podría ocupar el cargo. El maestro de profesión. Es el candidato perfecto, si usted le precisa, su esencia. Lo preciso, pero necesito referencias. Habladme de vuestro amigo, ¿es buen profesor? Es el mejor. Una persona que sabe leer, sabe latín, sabe griego, sabe aritmética y ha viajado mucho. Ha estado incluso en China. ¿A la China? ¿Y debo fiarme de un barbero y un...? Posadero. En cierta ocasión, el conde duque de Olivares paró en mi posada y le di un vaso de vino y era agradecido, me dijo... ¡Basta ya! Supongo que no pierdo nada en conocerle. Decidle que venga inmediatamente. ¿Su esencia? Estará aquí en menos que cante un gallo, si usted lo precisa. Por allí. Vamos allá. Que me empalan. Me empalan, pero ¿cómo es posible? 11 cruces seguidas. ¿Cómo es posible? ¡Ven! ¡Entra! ¿Qué país, que ya ni se respeta a los niños. ¿Por qué tan trincado, muchacho? Robó una bolsa con dinero. Noble oficio de ladrón, sí, señor. ¿Eh? Aunque más te valdría haberlo aprendido mejor. Que la pena por robar es la amputación de una mano. Pero eso en el peor de los casos. Con un poco de suerte solo te mandan un año a galeras. ¿Un año a galeras? Muchacho, que en galeras solo tienes que remar. ¿Qué pasa? Nada, están torturando a un hombre. Pero es como digo yo, mejor a él que a nosotros, ¿no? Por los mejores amigos del reino, nosotros. Ay. Pues no ha sido tan difícil. En el fondo, los nobles son como nosotros. A ellos les explican las cosas y las entienden. Si es que todos los hombres somos iguales. Sí, unos más iguales que otros, porque la marquesa tiene joyas para parar un carro y yo, mira, esta medallita de mi abuela, que en paz descanse, que si no, tampoco. Lo contento que se va a poner Gonzalo cuando le digáis que va de clase al hijo de la marquesa. Bueno, salto para darme, creo. ¿Habéis visto a Alonso? Estará jugando con mi Murillo. Si lo veis, mandarlo a la escuela. Estoy intentando arreglar las vigas. Espera, Gonzalo, no te vayas. Ven un momento. ¿Qué? No tienes que arreglar nada. ¿Me vas a ayudar vosotros? Sí. ¿Vamos? No, sí, bueno, que sí, que ya te hemos ayudado. Que vas a cambiar la cabaña por un palacio. A ver. Bueno, contáselo a vosotros. Que te hemos conseguido trabajo en el palacio de la marquesa. Como mi señora marquesa no tiene tutor para su hijo y tú no tienes escuela, pues... ¿Cómo me propones esto, Catalina? Muchas gracias, Catalina. A más ver. Si veis a Alonso, lo mandáis. Catalina. Mira. El jolgorio que ha montado para celebrarlo.
Si es que le teníais que haber preguntado primero, que hacéis las cosas al tuntún. Teniente, ¿dónde está el capitán Rodrigo? Hace meses que no sé nada de él. No me mientas, os han visto juntos. ¿Dónde escondéis el libro? No sé de qué me habla. ¿Tampoco conocías a esa mujer? ¿Qué mujer? Quiero a la mujer que murió en Navidad. La mujer del maestro. La mujer del maestro. La mujer del maestro. La mujer del maestro. Ayúdame, tengo que ver lo que pasa. Chico, chico, que lo que hacen ahí no es bonito de ver. Demonio de crío. Y como veas una tortura, no duermes en 3 meses. ¡Baja de ahí! ¿Dónde está el capitán? ¿Dónde está el capitán? Esa mujer, ¿la conocía? ¡Le digo que no conocía a esa mujer! Nadie la conocía. Teniente, quizás el capitán la conocía. Hola, Lucrecia. Esto empieza mal. Tienes que saber que mandé a azotar al último criado que me tuteó. Soy Gonzalo. ¿Gonzalo? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Mucho. Éramos casi unos niños. ¿Puede retirarse? Dime, ¿dónde has estado escondido todos estos años? He viajado mucho. Conocí a mi mujer, me hice maestro, tuve un hijo. Debe ser un hombre feliz, entonces. Mi mujer murió hace unos meses. Lo siento. Yo también soy viuda. Gonzalo y yo crecimos juntos. Madre, no me recuerdes que fuiste plebeya. ¿Ves cómo necesito un tutor? Yo soy maestro. Si quieres que tu hijo aprenda conmigo, puede asistir a mi escuela. Yo no pienso ir a una escolucha de pobres. Ser noble no te da derecho a ser insolente. Perdóname. No hay nada que perdonar, mi hijo es un malcriado. En fin, contratado. Vendrás aquí a darle clase, enseñarle las letras, los números, ¿sabes latín? Y griego, pero creo que no has sabido expresarlo. Tranquilo, pienso pagarte, por supuesto. No, no es una cuestión de dinero. Es una cuestión de honradez. Mi oficio es maestro, no tutor. Sabes que no me gusta nada que me digan que no. No te lo tomes como un no. Estaré en mi escuela por si cambias de opinión. Ha sido un placer volver a verte, Lucrecia. Está bien, volvemos a empezar. Vamos, Nuño. Dame la espada. Que alguien quite esta silla. Deja de escuchar. Que con eso hayan terminado por hoy. Hace rato que ni gime ni grita. Tengo que saber quién es. Hijo mío, bastantes problemas tienes ya como para andar preguntando por nadie. Que en esta casa todos tenemos el porvenir muy negro. Me preguntaron por mi madre. A lo mejor sabe por qué murió. ¡Alonso de Montalvo! Pronto vienen a por ti, muchacho. ¡Alonso de Montalvo! ¿Qué me van a hacer? Me van a ejecutar. No, por favor, que me vayan. No, no, no. Fortuna, muchacho. ¡Suelo! ¡Quieto ahí! Alonso, espero que tengas una buena explicación para esto. Sí, sí, que hay un hombre que... Es que había un hombre que habló de madre y también le preguntaron por ella. Tenía
Tenía un tatuaje en... Eso no es lo que te he estado preguntando. Eres consciente de que te podían haber ahorcado, ¿eh? ¿Tú sabes lo que he tenido que hacer para que te soltaran? He vendido el caballo. Ya no nos queda nada, nada. ¿Y qué es eso de que te ibas a Sevilla, eh? Quería ver a tía Margarita. ¿Qué pasa? ¿Aquí no se vive bien? Sí. ¿Tan malos hoy? No, pero es que estamos muy solos. La tía Margarita nos puede ayudar, ella... Ella se va a quedar donde está y nosotros aquí. Somos una familia, nuestros problemas los solucionamos nosotros. Ella también es de la familia. Alonso. Vale, lo siento, no me he portado bien. Pero es que había un hombre en la cárcel que le estaban torturando y habló de madre. Da igual. La justicia se encargará del hijo. ¿Qué te pasa? ¿No me oyes? Hay un hombre que sabe lo que le pasó a madre. Ya te he oído, no hace falta que me lo repitas. No vas a hacer nada. No te importa lo que le pasó a madre. Es que tú eres un cobarde. ¡Cobarde! Yo me enteraré de quién es el asesino de madre. Dese prisa en encontrar cobijo, que no es bueno que le coja la noche por estos andurriales. Y deje ya de preocuparse tanto. Ya verá cómo el crío, en cuanto la vea, se la va a comer a besos. No, si no me preocupa el niño. Me preocupa el padre. Vale, con Dios. Y gracias. Águila Roja, tú puedes ayudarme. A mi madre la mataron y allá dentro hay un hombre que sabe algo. Vuelve a tu casa. No vas a hacer nada. Este no es sitio para ti. Pero es que tengo que entrar en la cárcel. ¿Quieres que te maten? Me da igual. Yo no soy un cobarde como mi padre. Tú eres el hijo del maestro, ¿no? ¿Cómo sabes eso? Yo lo sé todo. ¿Entonces? ¿Quién mató a mi madre? Bueno, lo sé casi todo. Pero voy a descubrir quién fue. Con una condición. Tienes que hacer caso a todo lo que diga tu padre. ¿De acuerdo? Ahora vuelve a tu casa. ¿Cómo? Eso es cosa mía. ¿Listo? Sí. Corre. Recuerda todo lo que te he dicho. Thank you.
Dicen que cuando te ahorcan se te pone dura. ¿Eso que se lleva uno al cielo? Si es que al cielo te dejan entrar con calenturas, que no sé yo. ¡Silencio en la celda! Aquí poco tiene que hacer, padre. Estos dos tienen ya un pie en el infierno. Ayúdeme, padre. Ayúdeme, que yo he sido monaguillo. Iba tanto a misa que casi me hacen cardenal, obispo, y una vez hasta papa. Que yo siempre he estado muy cerca de Dios. Ayúdeme, padre. Si no quieres que te mande con él, mantén tu boca cerrada. Sí, perdón. ¿Tú quién eres? ¿Qué sabes de la mujer del maestro? ¿Por qué iba a decirte nada? Porque soy el único que puede sacarte de aquí. Ella murió porque tropezó con algo muy serio. El capitán sabe toda la historia. ¿De qué capitán me hablas? El capitán Rodrigo. Les he dicho que estaba muerto, pero no es verdad, está vivo. Dime cómo es, ¿cómo puedo reconocerlo? Tiene un tatuaje como el mío en la nuca. ¿Quién quiere matar? ¿Dónde puedo encontrar al capitán Rodrigo? ¡Dime! A ese, por mucho que le menees, no le vas a sacar nada más. Está más tieso que la suela de mi sandalia. ¡Guardia! Si te has quedado con ganas de salvar a alguien, a mí me vendría bien salir de aquí, que yo aguanto muy mala tortura. Puedo servirte. Sé limpiar, cocinar, criar animales, tocar la zanfoña, quien está robando la comida de la ciudad. Eso me interesa. Y a mí me interesa el negocio de las cuerdas. Hay hambre. Porque están guardando la comida para que suban los precios. Yo seré un ladrón, pero los que roban de verdad son de más alta alcurnia que la mía. Entra a la guardia y date prisa. Sí. Sin pecado concebido. ¿Ves cómo soy útil? Papá de Dios, hermanos. ¿Ha visto? Se lo han tragado. Yo es que fui actor en Verona. Bueno, menudo éxito tuvimos. Si no llegan a ahorcar al director de la compañía por sodomita, nos habríamos hecho algo. ¿Quieres cerrar la boca y andar más deprisa? Si me hubiera quitado las cadenas. Antes dejaría a mi hijo con un pirata berberisco que soltarte a ti. ¡Alto! ¡Escapan los impostores! Antes esa forma de luchar. Era tú. ¿Tú eres el que me salvó de la horca? ¿Tú eres el que salva a la gente? Sí, claro. ¿Tú eres el de la roja ese? Me has visto la cara. Ahora tendré que matarte. ¿Matarme por qué? Pero si acabas de liberarme. Para eso haberme dejado dentro, que yo aguanto mejor tortura que muerte. Un momento, puedo ser tu siervo, puedo ser tu criado, tu postillón, tu paje de alcoba, tu mayor... ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya me has salvado cuatro veces!
¡Vamos, que voy a ser su sirviente para los restos! Porque otra cosa no, pero agradecido... Satur, nuestro criado. Tenemos un criado. Decir criado es simplificar mi condición. Yo diría más bien que soy un paje, un postillón, un cocinero. Vamos, que ordeno a las cosas y también a las personas. Podría decir que soy un coordinador personal. Pero tú eres el de la cárcel. No, sí, bueno. Era un error. Ya me han soltado. Anda, ve a lavarte que... Apestas. A ver, aún no estamos en verano. Ah. El chiquillo que habrá cenado. Tira, tienes el agua ahí fuera. Tira. Venga, iré a lavarme. ¿Qué se le va a hacer? ¿Por qué no he sido yo? ¿Qué conste? Padre, quería decirte una cosa. Te he dado muy mala vida y a partir de ahora prometo hacer todo lo que me digas. Sorprendente, Alonso. Y que no pienso que seas un cobarde, porque cuides una familia, una escuela. Y dime una cosa, ¿esto se te ha ocurrido a ti solo? Porque parece como si hubieras tenido, no sé, una aparición. ¿Una aparición? No. ¿Qué va? Esto lo he pensado yo con mi cabeza. Como dices que tengo que pensar, mira, ya he empezado. Y que puedes parecer injusto, pero que eres bueno. Anda, ven aquí. Te quiero, Alonso. Y yo. Menuda joya el chaval, ¿eh? ¡Ale la guardia! Ya me han trincado. Qué poco dura la alegría en la casa del pobre. Gonzalo de Montalvo. Sabía que iba a traer problemas. Tranquilos. Soy yo. ¿Qué queréis de mí? Tenéis que acompañarnos. Tranquilo, hijo. Enseguida vuelvo. Sato, ocúpate de él. Chaval, ¿a dónde vas? Que no, que son amigos de tu padre que enseguida vuelven. ¿Eh? Venga, vamos tú a jugar por ahí. Vamos a jugar. Y ahora me cuenta que ha cenado anoche, ¿eh? El secuaz del capitán Rodrigo ha muerto sin decirnos nada. Comisario, es usted más mortífero que la peste. Si fuera igual de eficaz consiguiendo información... Debe ser muy fácil desde el lujo de sus alcobas mientras yo me ocupo de despedazar a los reos. No está usted para bravuconadas. No hace más que cometer errores. ¿Qué sabemos del capitán? Mis hombres lo están buscando, pero tienen mucho trabajo. Hay revueltas, robos. Ese Águila Roja. Encuentre al capitán y acabe con Águila Roja. Por nuestro bien. Y especialmente por el suyo, comisario. Voy a considerarlo una sugerencia en vez de una amenaza. Plantas menores que el tuyo, hay gente que viaja a las Indias remando. ¿Siempre tienes que recurrir a las cadenas para contratar a tus sirvientes? Hace 10 años no eres un sirviente. Ni tú una marquesa. En parte te lo debo a ti. Gracias. Si no te hubieras ido, no me habría casado con el señor Marqués. Ya tienes algo que agradecerme. En realidad, nos parecemos bastante. Los dos somos viudos y los dos nos necesitamos el uno al otro. Lo único que yo necesito es que me desates y me dejes ir. ¿Y quién va a educar a mi hijo? Tengo grandes planes para él y quiero que tú seas su tutor. Ya me negué una vez.
Nunca te había tenido tan a mi merced. ¿Qué vas a hacer? ¿Mandar que me encarcelen? ¿Qué eres tan terco? Puedo darte lo que quieras si me sirves. ¿Puedes darme dignidad? ¿Puedes comer de ella? Ya no te queda ni tu escuela. La reconstruiré. Hace años te dejé escapar. No voy a cometer ese error otra vez. Acompañad al maestro a la puerta y... que le quiten las cuerdas. La marquesa ha recibido a Gonzalo mientras tomaba su baño de leche de burro. Desnuda. Como un pescado. Uy, de lo santo, qué desvergüenza. Además, me han dicho que estuvo con él casi una hora. ¿Una hora? Pues qué envidia. No tengo tantos tiempos. No, eso son habladurías de comadre, ni que la marquesa fuese Cleopatra. Y después del baño, ¿qué hace con la leche? Se la bebe. ¿Se beben qué? ¿Qué tal con la marquesa? ¿Nos tenías preocupados? Cuenta. ¿Con la marquesa? Bien. Ha insistido en que sea el tutor de su hijo, pero le he dicho que no. Pero si no tienes dinero ni escuela. Hay cosas más importantes que el dinero. La escuela es la última cosa que me queda de Cristina y la voy a levantar, cueste lo que me cueste. Ya, pues si no, lo van a ser años. El tiempo que haga falta, Cipri. Gonzalo, si lo digo a saber, no hablo con nadie. Claro, es que nos mete y después... ¿Qué valor tiene? Me juego el puesto de trabajo. Señor, y ahora le señor. Dice que no. ¿Sí? No creo, porque es la primera vez que vengo a esta posada. No, tú eres el de los chorizos. Él es mi siervo, una especie de esclavo. Bueno, llamarme esclavo es simplificar mi condición. Yo diría más bien que soy un asistente, un ayudante de cámara, un postillón. Que te ha regalado la marquesa un esclavo. El que calla otorga, hijo de Satanás. La marquesa le ha regalado un esclavo. 12 años con ella y no me regala ni una sortija. Pues te regala un esclavo. Buenos días me ha regalado. ¿Qué quieres? Hay algo. Venga por la calle y digo buenos días me ha regalado. Bueno, es que no me lo puedo creer. Señor, algo. Deberíais saber algo de... A más ver, señores. Con Dios. Catalina. Todos los días entran en la venta de los carabancheles más de 5 carros. Tiene que haber miles de fanegas de trigo en el almacén. ¿Y sabes el camino que siguen? Todas las mañanas atraviesan la ciudad por el camino de Alcalá. Muy tapados para que nadie los vea. El comisario manda a sus hombres para que nadie se acerque. ¿El comisario está metido en esto? El comisario está metido en todo. Oye, ¿y nadie más que ya lo sabe? ¿Sabe el qué? Lo tuyo. Que tú eres... que maestro y el aguilucho, pues, misma cosa. Saca la lengua. ¿Más? A ver. Que te quede claro. Si quieres seguir conservando la lengua, que nadie se entere de esto. ¿De acuerdo? ¡Mirad! ¡Es el águila roja que nos trae comida! ¡Y a decirnos algo! ¡Esta es la comida que os han estado robando! Si queréis saciar vuestra hambre, id a la venta de los carabancheles. ¡Ahí hay para todos! ¡Cogedlo! ¡Águila roja nos trae comida! ¡La guardia! ¡Que viene la guardia! Un tatuaje como el mío. ¡Capitán Rodrigo! ¡Capitán Rodrigo! ¡Deteneros! ¡Capitán Rodrigo! ¡Capitán Rodrigo! ¡Tenemos que hablar! Te estás equivocando de hombre. Él está más cerca de ti de lo que te imaginas. A ver si te manejas igual por el suelo o por los tejados. Thank you.
creí que habías desaparecido con una de tus cabriolas. Así que tenías un as en la manga, ¿no? Yo también tengo los míos. Del cargamento. Le pido disculpas, comisario. Disculpas aceptadas. ¿Qué hacéis aquí? Hombre, si tenemos que reconstruir esto, tendremos que empezar por algún sitio, ¿no? Espera, que te ayudo. Gonzalo, el único hueco que nos encontramos es ese de ahí. No está por ningún sitio. ¿Es en estas ruinas donde quieres que mi hijo dé clase? Nosotros nos vamos ahora a otro sitio. Antes sí era un sitio para nosotros, pero ahora nos vamos. Rolo, Cipri. Gracias. En un tiempo esta escuela volverá a ser como era. Y si es digna para mi hijo, también lo es para el tuyo. Vas a necesitar algo más que tiempo para que esto no se caiga sobre la cabeza de tus alumnos. Ya te dije que no estaba en venta. No te estoy comprando. Considéralo tu primer sueldo. Yo no recordaba lo tozuda que eras. ¿Te das cuenta de lo que supone que un noble estudie rodeado de plebeyos? ¿Qué van a decir en la corte? Pienso que es lo mejor para él. Estoy dispuesta a que un niño venga aquí a dar clase. Pero si se presenta algún problema, tú irás a darle pies a palacio. Entiendo que solo estamos hablando de la educación de tu hijo. Eso ya te quedó muy claro cuando estuviste en mis aposentos. Una cosa más. Tienes que saber que soy una mujer paciente. Muy paciente. Buenas noches, Arthur. Un minuto y la cena está lista, ¿eh? Hijo. Tres sacos de trigo que he mangado. Nos vamos a poner de gachas en el emperador Carlos V. Alonso, ¿qué estás haciendo? Te dije que no volvieras a escribir a tu tía. Pero solo estaba haciendo cuentas, como no hay clase. Lo siento, hijo. He tenido un día muy duro. Anda, ve a buscar agua para la cena. Vale. Difícil misión os habéis asignado. Padre y héroe al mismo tiempo. ¡Auxilio! Majestad, dime que traes buenas noticias. Así es, Majestad. El problema de la comida para el pueblo se está solucionando. En unos días, los almacenes clandestinos serán desmantelados por los propios ciudadanos. Bien. Tuve que hacer algo. Quiero saber cómo lo has hecho, pero el pueblo no debe pasar hambre. ¿Algo más? No, Majestad. Puedes retirarte. Agustín. Sí, Majestad. ¿Sigues cuidando de mis hijos?
como si fueran los míos, Majestad. Gracias. He recibido unas cartas de Alonso pidiéndome ayuda. He venido en cuanto he podido. Sabes que no eres bienvenida. Sé perfectamente lo que piensas de mí. Pero mi sobrino me necesita y estoy aquí solo por él. Tonterías. Podemos valernos por nosotros mismos. Alonso me ha enviado más de 10 cartas. Gonzalo. Gonzalo, no puedes con esto tú solo. Necesitas ayuda. ¿Tu ayuda? No puedes estar aquí después de lo que nos pasó. Han pasado muchos años, no me lo puedes tener en cuenta. Márchate. Es que no me vas a perdonar nunca. Por lo menos déjame ver al niño que acabo de llegar de Sevilla. Cierra la puerta, Sai. Buen fuego. Exacto. ¿Cómo has prosperado? Pagarán por lo que hicieron. Echaste a la tía Margarita. No querías que la viera, por eso la echaste. No soy un buen padre. Eres el mejor padre que tiene, incluso cuando dudas. Qué mala cara tiene. ¿Conoces al maestro? Buen amigo, de la infancia. ¿Cómo de bueno? Con tanta carga no sé cómo es capaz de levantar el vuelo. Buenísimo. El rey será eliminado. ¿Dónde está el libro? ¿Qué libro? ¿Dónde está? Mañana voy a la guerra. Sin tocar, hombre, sin tocar. ¡Déjame salir de aquí! Alonso se me va, Cristina. Es una diosa. ¡Ah! ¡Manía con tocar! Lo decido dónde está el capitán Rodrigo. Este y yo os ponemos mirando para Constantinopla. Cuando atrape al capitán tendrá su libro. Se lo garantizo. Finjo muy bien. En todo. Puta. Su mujer. Tú tienes la culpa. Mamá murió por tu culpa. ¡No!